Hello Alexis, bienvenido. Welcome to the class. Hola, buenas noches. Hello, hello. Hola Luz Marina también, bienvenida. Hello, good night. Hello, good evening. Karen Stephanie, bienvenida también. Welcome to the class. Good evening, teacher. Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi Gladys, good evening, bienvenida. Thank you. Hola Alba, bienvenida también. Welcome to the class. Buenas noches, teacher. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana, chicos y chicas? Muy bien, teacher. ¿Todo bien? Descansando. Ah, vaya. Bien, teacher. Bien, bien. ¿Qué tal? Estaba ¿Cómo viendo se...? que ya están los diplomas del primer módulo. Sí, ya por ahí me estuvieron compartiendo que ya se los tienen listos. Teacher, ahí sí me saca la aplicación porque está cayendo una gran tormenta aquí en mi casa. Ah, vaya, Y perfecto. lo oigo, pero algo lejos porque sí está bien fuerte ahorita. Sí, eso les iba a preguntar, que bueno, por lo menos en mi caso, cuando venía para el trabajo, estaba súper, súper fuerte el Sí, clima. ahorita sí, hasta truenos se oyen ahí a lo lejos. Lo oigo, pero un poquito despacio. Vaya, pues, pero igual, gracias por acompañarnos. Sí, espero que los demás también se puedan conectar, aunque sí creo que por ahí las lluvias nos van a impedir un poquito, ¿verdad? Aquí también está como que quiere llover con tormenta eléctrica, pero ojalá no se me vaya la electricidad. Vamos a ver, Jennifer Noemí, bienvenida. Hello. Hello, bienvenida. Adriana Michelle también, bienvenida. Welcome to the class. Hello. Carla Vanessa también, bienvenida. Welcome to the class. Thank you, teacher. Good evening. Hello, good evening. Sí, por acá me están escribiendo un par, que igual por lo de las lluvias, pero esperemos que se puedan conectar.
Teacher, una consulta, cuando yo como estoy, digamos, ahorita en el módulo 2 y me quiero conectar, solo puedo el módulo 2. ¿Cómo hago para poderme incorporar al módulo 1 para poder repasar? ¿Pero usted dice de clases en vivo o en la plataforma? En la plataforma. Sí, cuando usted ingrese tendría que ver, tendría que aparecerle las dos, los dos cursos. Ajá. Sí, pero no me aparece. Quizás a menos que me incorpore propiamente a la página, ¿verdad? Podría ser una, ajá. Pero sí, cuando usted ingrese normalmente tendría que aparecerle los dos. Ajá. Porque por lo menos en mi caso me aparecen el anterior y me aparece este. Entonces, así tendría que. Ajá, cuando usted ingresa. Le aparecen los dos cursos. Ajá. Voy a revisar entonces. Ajá. Sí, podría revisar. Dicho, yo tengo una pregunta. Hola, Claudia, dígame. Yo tengo una pregunta. Fíjese que a mí me ha caído un mensaje que dice que me da mis clases y que esté todo el tiempo. Y la verdad es que yo no me he salido. Esos mensajes nada más los. Recordatorios. Sí, igual esos a mí. Esos son nada más recordatorios en caso. Porque hay personas que cuando les envían los mensajes, o sea, no sabemos si de verdad los ven, entonces constantemente se están mandando el recordatorio, ¿verdad? Si usted no tiene ningún problema y ha estado todas las clases, pues hace caso omiso a ese mensaje, ¿verdad? Pero normalmente se le mandan a todos los participantes para recordarles la importancia, ¿verdad? Estar todos los días acá en clases, que el tiempo en el que están acá cuenta bastante porque... hay personas que se conectan solo los últimos 15 minutos o los últimos 20 minutos, o sea, se les pone asistencia, pero al final INSAFORM lo que cuenta son los minutos, ¿verdad? Entonces es muy importante respetar esa parte, pero si usted no tiene ningún problema con nada de eso, pues eso no afecta en nada, ¿verdad? Nada más, como le repito, recordatorios, que normalmente Inglés Corporativo, perdón, está mandando para que usted esté al tanto de toda la información. Lo mismo pasa con cuando le solicitan la información, ¿verdad? La documentación. Entonces, por lo menos creo que ahorita algunos, creo que ya empezaron a mandar los mensajes también para la documentación. Si usted lo manda la primera vez y lo mandó correctamente, probablemente le vuelvan a caer un par más diciendo de que hay que mandar la documentación, ¿verdad? Eso no significa que no la ha enviado y que no la han recibido, sino que nada más lo hacen a manera de recordatorio porque, como le repito, por veces a las personas les caen cuando salen en el trabajo y lo ven, pero luego cuando llegan a casa no se acuerdan, ¿verdad? Que tienen que mandar la documentación, entonces por eso se hace de manera periódica, para recordarle todos esos detalles, pero no significa que usted no esté al día con la plataforma ni que le haga falta alguna documentación, sino que nada más se hace como recordatorio. Uh-huh. Así que no hay que preocuparse por eso. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Uh-huh. No problem. Buena pregunta, gracias. Vamos a ver, vamos a seguir saludando por acá. Alejandra, bienvenida. Hi, teacher. Hello. Denis Rodríguez, también bienvenido. Vamos a ver. Hi. Hello. Claudia Lisset, también bienvenida. Denis Lue, bienvenido también. Hi, teacher. Hello. Vamos a ver. Anthony, bienvenido también. Welcome to the class. Good evening. Carlos Antonio Lemus, también bienvenido. Good evening, teacher. Hello. Luis Enríquez, también bienvenido. Good evening, teacher. Hello. Creo que acá tengo a... Carlos Antonio González, también bienvenido. Thank you, teacher. Hello, Katia Lisbeth, bienvenida también. Hello, teacher. Hello. Y Andrea Beatriz Galvez, por ahí la veo también, bienvenida. Welcome to the class. Okay, people, bienvenidos a otra semana de aprendizaje. Espero que hayan podido descansar durante el fin de semana. Y pues ahora nos toca continuar con este proceso, okay. De aprendizaje, la semana anterior, el día jueves, iniciamos con la sección número 4.
Ahora vamos a seguir con la misma, ¿ok? Vamos a terminar de practicar algunas cosas que estuvimos viendo la semana anterior. Y vamos a practicar, ¿ok? Vamos a tratar de practicar lo más que podamos. Antes de pasar a la primera actividad, que va a ser una pequeña conversation, ¿ok? Solo para que entremos ahí en calor. Vamos a ver si nos acordamos cómo decir algunas... algunas comidas que vimos la clase pasada en English, ok, y también me va a decir si es contable o no contable, que sería count o non-count, ok, para eso nos acordamos de esos dos detalles, ya que eso es lo más importante que vimos la clase anterior, ok. Entonces vamos a empezar, le voy a preguntar a Carla Vanessa, ok, Carla Vanessa, vamos a ver, Carla, la pregunta es, how do you say leche in English? Milk. Milk, okay. ¿Y sería count o non-count? Non-count. Mm-hmm. Non-count, excelente. Thank you so much. Let's see. sorry. Dennis Rodriguez. Vamos a ver, Dennis. The question is, how do you say frijoles in English? Okay. How do you say frijoles? Uh-huh. Eso eran huevos, ajá, frijoles. Uh-huh. Ah, no, sí, sí. Ajá. Sí. Son beans, ajá, ¿sí? Beans, excelente. Okay. ¿Y los beans eran contables o no contables? Count o non count. Uh-huh. Count. Uh-huh. Count. ¿Será que podemos ir contando frijol por frijol o lo compramos por libra? No. Ajá. No count. Ajá. Non count. Excellent. Okay. All right. Thank you so much. Vamos ahora con Carlos Antonio González. Let's see, Mister. How do you say pan in English? Bread. Uh-huh. Bread. Excellent. Now, bread, is it count or non-count? Non-count. Mm-hmm. Excellent. Decíamos que acá en El Salvador teníamos la dificultad, ¿verdad? Tenemos ahí que decidir si es count o non-count, ya que pues podemos pedir un pan, dos panes, tres panes, o pedimos el dólar, o en el caso del súper, la caja, ¿verdad? O sea, el pan de caja, ¿ok? La bolsa, ¿ok? Entonces, ahí teníamos los dos, all right? Vamos a ver. Ahora sí voy con Karen Stephanie. Let's see, Karen. How do you say... papa in English? Potatoes. Mm-hmm. Potatoes, okay. ¿Será count or non-count? Count. Mm-hmm. Count. Excellent. Thank you so much. Vamos a ver. Vamos a ir con Alejandra. Let's see, Alejandra. How do you say semillas in English? Nuts. Nuts. Uh-huh. Count or non-count? Non-count. Ok, non-count, excelente. Y finalizo con, vamos a ver, Alexis, how do you say azúcar in English, Alexis? Sugar. Sugar, count or non-count? Non-count. Uh-huh. Non-count, excelente, ok. Entonces ahí teníamos un pequeño repaso, ¿verdad? Lo primerito que vimos. Luego vamos a explorar en lo que nos quedamos la vez pasada, ¿ok? Ya que ya vimos cómo utilizar some, ¿verdad? Vimos cómo utilizar some tanto para count como para non-count. Pero antes de pasar a eso, vamos a practicar una pequeña conversation, ¿ok? Give me a second, solo para que practiquemos un poco lo que ya vimos y que veamos también lo que vamos a ir aprendiendo, ¿ok? Por ahí se los comparto en WhatsApp, ahorita se los comparto acá. Para que lo veamos. Mientras tanto, acá podemos ver, ¿verdad? Algunas de las palabras que vimos que eran count y non-count. Que ahí estuvimos deliberando, ¿verdad? Y decidiendo cuál iba a corresponder para cada uno de ellos. Decíamos que los non-count normalmente se cuentan o se utiliza otra medida o se utiliza un recipiente, por así decirle, para contarlo, ¿verdad? De lo contrario, por ejemplo, el agua no podemos ir contando un agua, dos aguas, sino que contamos las botellas, las bolsas, los galones, ¿ok? Etcétera, ¿verdad? Así que acá tenemos esta pequeña conversation. Vamos a ver, por acá tenemos algunas de las palabras que
o mejor dicho, la palabra que estuvimos practicando en la clase anterior, pero también tenemos un par de elementos por ahí nuevos, ¿ok? Así que vamos a ver. Lo voy a leer la primera vez, luego vemos palabras nuevas y luego practicamos en grupos. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone loves potato salad. Okay, vamos a ver. ¿Alguna duda con alguna palabra acá o alguna pronunciación antes de pasar a los grupos? Want, teacher, en la primera. Want. Ah, want, okay. Este sería el verbo querer. Ajá, perdón, ups. Ajá, el verbo querer. What do you want? ¿Qué quieres? Okay. What do you want for the picnic? Okay. ¿Qué quieres para el picnic? Okay. Ahí sería la palabra similar. What do you want for the picnic? Uh-huh. ¿Alguna otra? Sure. ¿Cuál? Sure. Sure, la última, acá. Ajá. Uh-huh. Sure, ajá. Sure significa estoy de acuerdo o seguro, ¿ok? Porque acá la persona B dice, and let's buy some potato salad, y compremos un poco de ensalada de papa. Sure, de acuerdo, ¿ok? O seguro. Uh-huh. Everyone loves potato salad. Uh-huh. Richard, ¿y how about qué significa? Vamos a ver, how about. Esto es, normalmente va junto, o sea, se traduce junto, no se traduce por aparte. Eso quiere decir, how about, ¿qué tal algunos sándwiches? Uh-huh. ¿Qué tal algunos sándwiches? Uh-huh. How about some sandwiches? Uh-huh. ¿Qué tal algunos sándwiches? Uh-huh. De por sí, about tiene su significado, pero acá, como le repito, es una frase, ¿verdad? How about some sandwiches? Uh-huh. O que hay de algunos sándwiches. Uh-huh. How about some sandwiches? ¿Alguna otra palabra? ¿Qué significa buy? ¿Quién se acuerda qué significa buy? Comprar. Uh-huh. Comprar, excelente. Okay. Let's buy some potato salad. Uh-huh. Compremos algo de ensalada de papa. Uh-huh. All right. ¿Alguna otra? Sí. Right, vamos a ver. Ok. Entonces lo voy a leer una vez más, ok, y luego pasamos a los grupos pequeños a practicar esta conversación, ok. Así que here we go, lo voy a leer. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Ok, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone loves potato salad. Ok, entonces vamos a ir a los grupos pequeños. Recuerde, una persona es la letra A, otra persona es la letra B en parejas. Luego, cuando terminen, se turnan los otros dos para practicar.
Y si queda chance, pues pueden invertir los roles a modo de que practiquemos lo más que podamos, all right? Así que vamos a los grupos pequeños en 3, 2, 1. Aquí vamos. Hola. Hello. Vamos a ver quiénes van a iniciar. Uh-huh. Empiezo yo y no sé quién. Stephanie. Hola. Stephanie. Ok. Adam, estaría yo si se amanda. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some. Oh, we need some. Harry, get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. No sé cómo se pronuncia. Potato, lo vimos en la clase pasada. Potato. Potato salad. Potato salad. Potato salad. Y limonada sería lemonade. Lemonade. All right. ¿Quiénes siguen? Si quieren, si quiere, yo soy A y usted B, Alexis. Hola. Bye. What do you want for the picnic? Hola. How about some sandwiches? Okay, and we have some chicken in the refrigerator. Bye, hoy Katia es... ¿Cómo lo inviertan? Ok. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Ok. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have... Hello. ¿Terminamos? No, falta alguien. Creo que Andrea, no sé si Andrea es, creo que tiene problemas de por la lluvia. No sé si, porque dice que no escucha nada, dice no escucha nada y el internet me está fallando. Probablemente ella es la que haga falta. Porque ahí creo que las demás ya participaron, ¿verdad? Sí, probablemente ella es la que hace falta. So don't worry, ¿ok? Vamos a ver, antes de regresar, ¿alguna duda con la conversación? ¿Alguna palabra que quieran que repitamos antes de regresar? ¿Cuál? No, todo bien. Ah, todo bien, ok. Perfect. All right. Entonces, vamos a regresar al grupo principal, ok. Thank you. Ok, welcome back. Bienvenidos nuevamente. So, por ahí en la conversación pudieron observar algunos de los elementos que ya vimos, ok, como utilizamos some, que lo utilizamos para count y para non-count, ¿verdad? Y también pudieron observar, por ejemplo, algunas preguntas y parte negativa, ¿verdad? Entonces, en eso nos vamos a enfocar ahora y ojalá nos quede chance para practicar por ahí haciendo unas oraciones, ok, de todo lo que hemos visto hasta ahora, all right? Así que vamos a ver, dame un minutito. Teacher, dígame. Excuse me, ¿qué significa donde dice sure? Every,
Everyone. Everyone. Uh-huh. Everyone significa todos. Uh-huh. Everyone significa todos. Uh-huh. Everyone loves potato salad. Todos aman la ensalada de papa. Uh-huh. Uh-huh. All right. Ok, entonces ahí teníamos una pequeña conversation, ¿verdad? En la clase anterior, como les dije, vimos un poco sobre cómo utilizar some con elementos contables, ¿verdad? Dijimos que un elemento muy importante a la hora de escribir oraciones utilizando some con contables es que en este caso todos los elementos tienen que ir en plural, ¿verdad? Y pues obviamente solo podemos utilizar en este caso, en este paquete de oraciones que les estoy mostrando, solo elementos contables, ¿verdad? Así que anteriormente vimos una lista. Espero que hayan practicado durante el fin de semana identificar esos elementos, ¿ok? Y ahí tenemos algunos ejemplos. También podíamos utilizar some con elementos no contables, ¿ok? Non-count. La única diferencia es que en este caso, primero vamos a utilizar there is, ¿ok? Porque es singular. Y segundo, aunque lleve some, no ponemos la palabra en plural porque los elementos non-count siempre van a ser singulares, ¿ok? Es decir, que nunca van a llevar S. Hay un par de excepciones por ahí, pero si se fijan las que tenemos ahorita, dice, por ejemplo, there is some sugar. Hay algo de azúcar, ¿ok? No lo traducimos como azúcares, ¿ok? Porque ni siquiera lleva S, ¿verdad? Al final. Entonces, es por eso que tenemos que mantenerlos siempre en singular cuando son no contables, ¿ok? Hay un par de excepciones a esto, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, al inicio de la clase vimos la palabra beans. En ese caso, beans ya está en plural, ¿ok? Por lo tanto, ahí no hay ningún problema si yo pongo la palabra beans en una oración, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ponerle I need some beans for my breakfast, ¿ok? En este caso sí, ¿verdad? Porque la palabra frijoles, pues hasta en español, ¿verdad? Ya está en plural. Entonces, en este caso, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, en ese caso, esa es una de las excepciones a esta regla. Pero si se fija, ice cream, singular. Coffee, singular. Sugar, singular. Chicken, singular. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos. Nos quedamos en esta. Ahora vamos a aprender cómo utilizar any. Anteriormente ya habíamos utilizado any. Vamos a ver, ¿quién se acuerda qué era el significado de any? Lo vimos con el there is y en there are, cuando vimos los elementos de la casa. Alguno o ninguno. Excelente. Ninguno. ¿Ah? Alguno ninguno. O ninguno. En este caso, como va a ser negativo, le vamos a poner ninguno. Es decir, que vale cero. ¿Ok? Cero. Primero lo vamos a ver con los elementos contables. ¿Ok? Lo vamos a ver con los elementos contables. Así que para acá tengo dos ejemplos, ¿ok? El primero sería, I don't have any eggs in my refrigerator, ¿ok? Punto número uno, si se fija, la oración está negativa, ¿ok? Así como en el caso anterior, cuando vimos el any para there is y there are, decíamos que tenía que ser negativo, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa acá, ¿ok? I don't have, no tengo, ¿ok? I don't have any eggs in my refrigerator. No tengo ningún huevo en mi refrigerador, ¿ok? Así que ahí tenemos la oración. También there aren't any hamburgers, ¿ok? Lo mismo que en el caso anterior que hablábamos de de los elementos de la casa, ¿verdad? Y también de los muebles. También lo mismo pasa acá. La única diferencia, si se fija, es que los elementos que estoy incluyendo son plurales, ¿verdad? Así que ahí tenemos un ejemplo. Vamos a ver, alguien así rapidito que me diga un par de ejemplos, intentando con elementos contables y que estén en plural. Uh-huh. An example. I don't have any don't worry. I don't have any apples. Ajá. In the supermarket. Ah, vale, pero es que es algo que usted no tiene. Ajá. Y en ese caso es ajá, el supermarket. Ajá, no es suyo. In the house. Ajá, in the house, así es, ok. In the house. I don't have any apples in the house, ok. No tengo ninguna manzana en la casa, ok.
aunque en español uno diga manzana, así en singular, en inglés tenemos que ponerlo plural, porque estamos hablando de elementos contables, ¿verdad? Entonces, en ese caso, cuando son contables, siempre, siempre tienen que ir en plural, ¿ok? Siempre tiene que ir en plural. Aunque no sea un número específico, pero como son contables, tengo que poner el ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver a alguien más que me lance otro ejemplo. Utilizando I don't have o there aren't. Uh-huh. I don't have any strawberry in the house. Okay, I don't have any strawberries in the house. Excelente. Okay. De igual manera, strawberries está en plural, por lo tanto, está correcto. Okay, porque estoy usando elementos contables con any. Un ejemplo más. There. Por ahí me dijo there. Ajá. There don't have any. Ah, vale. En ese caso, aquí tenemos que usar I don't o there aren't. Una de las dos. Ajá. Ah, okay. I don't. Ajá. Okay. I don't any candies. I don't have any candies. Ajá. In the box. Okay, perfect. Okay, como que alguien anda, le anda registrando ahí una cajita, ¿verdad? Y usted dice, hey, I don't have any candies, okay? Mira, ahí no hay dulces, okay? I don't have any candies in the box, okay? Entonces está correcto, okay? Porque lo estamos utilizando de manera negativa. Por ahí escuché que alguien me estaba dando una otra. Vamos a terminar con esa. There are any mangoes in the tree. There aren't, acordémonos que tiene que ir en negativo. There aren't any mangoes in the tree. En el árbol, in the tree. Excellent, okay. Ya para ese tiempo, ¿verdad? Que ya están acabando. There aren't any mangoes in the tree. Okay, perfect. Entonces ahí tenemos otro ejemplo. Si nos fijamos, todos van en negativo, ¿verdad? Es un punto muy importante. Y si se fija, todos van en plural, okay. Así que porque estamos utilizando elementos contables y van con N. All right? Así que tenemos esos ejemplos. También en este caso, así como utilizábamos some, okay, si se fija, utilizamos some sugar, some chicken, aunque eran non-count, okay, los podíamos utilizar. Entonces lo mismo va a pasar con any, okay. También lo podemos utilizar con elementos que no son contables y de igual manera siempre los vamos a dejar singulares, okay. Vamos a ver acá un par de ejemplos. Bueno, primero veamos que la oración está negativa, ¿verdad? No necesito. I don't need any ice cream, ¿ok? ¿Sabe qué? No necesito sorbete, ¿ok? No necesito helado, ¿ok? I don't need any ice cream, ¿ok? En este caso, como no es contable, no lo pongo en plural, ¿ok? Entonces es ahí la pequeña diferencia, ¿verdad? Cuando sean no contables, siempre van a ser singular, ¿ok? Es decir, que no pueden ir con S, a excepción de nuts y beans, ¿verdad? Que ya vimos que son los únicos que sí siguen ese patrón. Pero de ahí los demás siempre van a ir sin S, ¿all right? Vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo que quiera hacer alguien por acá. Puede ser con I don't need o there isn't. Ajá. There isn't any milk in the refrigerator. Perfect. There isn't any milk in the refrigerator. Okay, perfect. Ahí tenemos milk. No ponemos milks, ¿verdad? Sino que sabemos que milk no es contable. Por lo tanto, lo dejo así como está. Y estamos utilizando isn't. Okay, perfecto. ¿Otro ejemplo? I don't need any sugar in my kitchen. Okay, I don't need any sugar in my kitchen. Okay, perfecto. Ahora que me mencionó esa oración, también hay personas que dicen esto. Vamos a ver. Nada más déjenme mostrarles acá todos los elementos para que veamos que siguen el mismo patrón, ¿verdad? Hay personas que dicen esto. I don't need any sugar in my coffee. ¿Ok? Hay personas que se lo toman así, ¿verdad? Sin azúcar, ¿ok? Entonces esa podría ser una oración, ¿ok? Miren, no necesito azúcar, ¿ok? I don't need any sugar, ¿ok? I don't need any sugar, ¿ok? No, sin azúcar, please, ¿ok?
I don't need any sugar in my coffee. Así que también se puede. Okay, not a problem. Vamos a ver, otro ejemplo. Puede ser con there isn't. También puede ser I don't have, así como en el anterior. There isn't any juice in the refrigerator. Okay, perfect. Okay, there isn't any juice. Any juice, me dijo, ¿verdad? O sea que no hay jugo. There isn't any juice. Perfecto. Okay. Entonces, para que veamos, ¿verdad? Que todo es siguiendo la misma regla, ¿verdad? Non-count siempre van a ser singulares. Count pueden ser singulares o plurales. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Pero en ese caso, como utilizamos some y any, en ese caso tenemos que respetar que cuando sean contables, siempre utilizarlos en plural. All right. Entonces ahí tenemos ejemplos utilizando some, que los hicimos la clase pasada. Y acá acabamos de hacer un par utilizando any. All right. Ahora solamente nos queda ver lo de las questions. Ok. Ahora, las questions son un poco diferentes en el sentido de que en este caso any, vimos que anteriormente significaba cero o ninguno, ¿verdad? O nada, ¿ok? Pero en este caso, cuando lo tenemos en una pregunta, va a significar alguno o algo, ¿ok? Ese va a ser el significado que va a tener any. Entonces, en este caso es como que nosotros digamos some, pero como es para pregunta, obligatoriamente vamos a tener que poner any, ¿ok? Vamos a ver un par de ejemplos para que lo veamos, ¿ok? La primera pregunta dice, hey, do you want any sugar in your coffee? ¿Ok? En este caso yo sé que any significa cero, ¿verdad? Yo sé que any normalmente significa cero. Pero como tengo una pregunta, dijimos que significa algo o alguno. Entonces lo que yo le estoy preguntando a la persona es, ¿quiere algo de azúcar en su café? ¿Ok? Do you want any sugar in your coffee? ¿Ok? Entonces en ese caso estoy utilizando any, pero es como si fuese un some. Nada más que en ese caso some no lo puedo utilizar para pregunta, ¿ok? Sino que simplemente any. ¿Ok? Solamente any. Solo que aquí es al revés, ¿verdad? Es como que cambia el significado, pero en realidad estamos diciendo lo mismo, ¿verdad? Y esta es la clave, que estamos diciendo alguno o algo. Ahora, ¿cómo respondemos? Ah, ya que tenemos some y que tenemos any, ok, ahí depende de nosotros, ¿verdad? Si es afirmativo, pues utilizamos some. Y si es negativo, pues utilizamos any, ¿ok? Entonces alguien me podría decir, yes, I want some sugar, porque es afirmativo, ¿verdad? I want some sugar in my coffee. Y si es negativo, ah, yo sé que para negativo tengo que utilizar any. Por lo tanto, no. I don't want any sugar, ¿ok? In my coffee. Entonces es ahí donde utilizamos las dos que acabamos de ver. ¿Ok? Ahí es donde utilizamos las dos que acabamos de ver. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Ok? Primero veamos en cuál es el verbo que estamos utilizando en la pregunta. ¿Cuál es el verbo principal de esa pregunta? Have. Excellent. Entonces dice, do you have any apples in your refrigerator? ¿Ok? Veamos, apples es contable, por lo tanto está plural, ¿verdad? No hay ningún problema ahí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago para responder? Ah, yes. ¿Cómo sería la oración? Yes, I have. ¿Cuál es el afirmativo? Some apple. Ah, excellent. In my refrigerator. Refrigerator. Don't worry. Okay. Hasta a mí me cuesta esta palabra. Don't worry. Okay. Yes, I have some apples in my refrigerator. Okay. Excellent. Entonces, como some es para afirmativo, lo pongo ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa si no tengo? ¿Cómo sería ahí? No. I haven't. Ah, ¿cuál sería la parte negativa de have? Haven't. ¿Será I don't have. Ah, well, excelente. I don't have any apples. Any apples in my refrigerator. Any apples in my refrigerator. Excelente. El haven't, primero no lo hemos visto, ¿ok? No hemos visto cómo se utiliza haven't y no es el negativo de have, ¿verdad? Sino que en ese caso, como hablamos del simple present, no problem. En ese caso, como hablamos del simple present,
La respuesta siempre va a ser con don't, ¿ok? Con don't, que sería el auxiliar, ¿verdad? Así que ahí tenemos esas oraciones, ¿ok? ¿Qué pasa si me preguntan con there is o there are? Ah, ¿ok? Lo mismo, ¿verdad? En este caso nos vamos a tener que acoplar a la pregunta que nos hagan, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo creen que iniciaría una pregunta de, mejor dicho, cómo iniciaríamos la oración de esta pregunta? Por ejemplo, si es afirmativa, yes. Dice, are there any hot dogs in the kitchen? Primero, no tenemos un verbo, ¿verdad? Pero tenemos una estructura que estamos utilizando, que ya la vimos anteriormente. ¿Cuál es? Yes, there are. Excelente, there are, ¿ok? Entonces, acá tenemos que fijarnos en la pregunta para ver cómo respondemos. En ese caso, como empezaba con do, el simple present, ¿verdad? Ya vimos el simple present, por lo tanto, yo sé cómo responder. Pero en ese caso dice, are there. En caso contrario, dijera, is there. Yo sé que tengo que responder con there is, ¿verdad? Pero en ese caso no, ¿ok? Entonces, are there any hot dogs in the kitchen? Yes, there are some or any. ¿Cuál tendría que poner acá? Some. There are some hot dogs in the kitchen. Ok, perfecto. All right. ¿Qué pasa con lo negativo? ¿Cuál sería el negativo de there are? There aren't any hot dogs in the kitchen. Ok, there aren't any hot dogs in the kitchen. Ok, perfecto. Entonces ahí tengo otro ejemplo, ok, utilizando are there, ok. Y voy con el último, que sería el is, ok. Ya que vimos cómo responder there are, creo que there is sería mucho más fácil, ¿verdad? Vamos a ver. Is there any salt in the soup? Soup significa sopa, ok. Soup. So, is there any salt in the soup? ¿Cómo sería la afirmativa? Yes, there is. Yes, there are. Como aquí dice there is, como salt, dijimos que es singular, ¿verdad? Entonces tenemos que respetar eso. There is some or any, ¿qué pongo? Some. Some salt in the soup, ¿verdad? Excelente. ¿Y cuál sería el negativo de there is? There isn't any salt in the soup. There isn't any salt in the soup, ¿ok? Perfecto, entonces ahí tenemos, por lo menos de momento, las cuatro estructuras, ¿ok? Y utilizamos some y utilizamos any para responder, ¿ok? Lo que vamos a hacer, lo siguiente que vamos a hacer es muy simple. Yo le voy a hacer una pregunta y usted tiene que decidir si me responde afirmativo o negativo, siguiendo, ¿ok? La estructura de la pregunta para poder responder de la mejor manera, ¿ok? Y no se preocupe si se equivoca, recuerde que estamos aprendiendo, ¿verdad? Nada más acá tenemos... Perdón, tenemos que tomar en cuenta lo que tenemos en la pregunta, ¿verdad? Tomando en cuenta el verbo, o si empieza con there is, o mejor dicho, con are there, eso quiere decir que voy a responder con there are. Si empieza con is there, significa que tengo que responder con there is, ¿verdad? Y si empieza con do, entonces identifico el verbo, ¿verdad? Entonces ya con el verbo yo sé que puedo trabajar, ¿ok? Así como en el caso de estos dos, ¿ok? Si empieza con do, identifico el verbo, ¿verdad? Para poder responder con ese verbo. De lo contrario, está fácil, ¿verdad? La misma pregunta me dice si tengo que responder con there is o there are. Vamos a ver. Acá tengo... Aquí son preguntas personales. Obviamente, unas personas van a decir que sí, otras personas van a decir que no. Así que no hay problema, ¿ok? La primera pregunta dice, do you have any lettuce in your kitchen? Do you have any lettuce in your kitchen? Vamos a ver, Anthony. Do you have any lettuce in your kitchen? Yes, I have some lettuce in my kitchen. Excellent. Yes, I have some lettuce in my kitchen. Okay. Vamos a ver. Jennifer Noemi, do you have any lettuce in your kitchen? No, I don't. Any letter in my kitchen. Ok, está casi perfecto, solo me faltó el verbo. I don't. Jennifer, I don't. No, I don't any letters in my kitchen. Después, entre el don't y el any me falta el verbo. El verbo de la pregunta.
Veamos en ese que teníamos have. Dice, do you have any apples? Ajá. Excelente, me faltó el have. Entonces, ¿cómo sería otra vez la respuesta? Yeah. No, I don't have any letters in my kitchen. Perfect, okay. No, I don't have any letters in my kitchen. Perfect, okay. Thank you so much. Vamos a ver, siguiente pregunta. Do you want any milk in your coffee? Do you want any milk in your coffee? Okay. Do you want any milk in your coffee? Vamos a ver. Vamos a preguntar a Alexis. Vamos a ver, Alexis. Do you want any milk in your coffee? No, I don't want any milk in my coffee. Excellent. Thank you so much. Vamos a ver. Ana Laura. Do you want any milk in your coffee, Ana? Si no, vamos con César. Vamos a ver, César. Do you want any milk in your coffee? Yes, I want some milk in my coffee. Excellent. Yes, I want some milk in my coffee. Excellent. Okay. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, do you eat any cereal in the morning? Do you eat any cereal in the morning? Ajá, aquí si se fija ya no estoy utilizando ni have ni want, ¿verdad? Sino que tenemos que identificar el verbo para responder con ese verbo. Vamos a verlo, vamos a preguntar a Luis Enríquez. Do you eat any cereal in the morning, Luis? No, I don't eat any cereal in the morning. Excellent. No, I don't eat any cereal in the morning. Excellent. Let's see, Carlos Lemos. Do you eat any cereal in the morning? Yes, I eat some cereal in the morning. Excellent. Yes, I eat some cereal in the morning. Excellent. Nice. Vamos aprendiendo. Excellent. La siguiente pregunta y la última. Do you drink any juice for dinner? Juice significa jugo, ¿verdad? Jugo, independientemente del sabor. Do you drink any juice for dinner? Vamos a ver. Le vamos a preguntar a Katia Lisbeth. Katia, do you drink any juice for dinner? No, I don't drink any juice. Mm-hmm. Juice. Uh-huh. Juice for dinner. For dinner. Excellent. Uh-huh. Así sería la forma más fácil de pronunciar. Okay. Juice. Uh-huh. Juice. Okay. Siempre utilizo las plecas, ¿verdad? Para hacerlo más fácil. Vamos a ver, Adriana Michelle. Do you drink any juice for dinner? Yes, I drink some juice for dinner. Excellent. Yes, I drink some juice for dinner. Excellent. Thank you so much, ¿okay? Entonces, para que veamos, ¿verdad? Bastante, bastante sencillo, ¿okay? Nada más ahí tenemos que identificar el verbo, ¿verdad? Y si en algún caso empezara con are there, en ese caso, pues, sabemos que se responde con there are, ¿ok? No hay ningún problema. Ahora ya con esto, podemos pasar a la sección, vamos a ver, que sería la 4.4, ¿ok? En la sección 4.4 tenemos que elegir entre utilizar some o any, ¿verdad? Todo va a depender de qué es lo que tengamos acá en la oración, si es oración afirmativa, si es una oración negativa o si es una pregunta, ¿ok? De todo eso tenemos que poner atención acá para ver cuál es la opción correcta, ¿ok? Por ejemplo, dice, well, we have lots of potatoes. Let's make, ¿ok? Ahí tenemos solo some y any, ¿verdad? Si se fijan, en ese caso es afirmativa, por lo tanto, usted ya sabrá cuál utilizamos para afirmativo, ¿verdad? En este caso tenemos una pregunta. De igual manera, usted ya sabe cuál utilizamos para pregunta, ¿verdad? Y dice, no, we need to buy. Ok, igual. Primero empieza negativo, pero luego la oración está en afirmativa, ¿verdad? Entonces ya usted sabe qué va a hacer en ese caso. En este caso ya la tenemos en negativa. No, I don't want. Ok, entonces ya usted sabe cuál utilizamos también para negativo. Ok. Entonces ya con eso pues podemos hacer esta muy, muy fácilmente.
Otra que también podemos hacer y que no es necesario que veamos el siguiente tema del día de mañana es la sección 4.12, ¿okay? Que también se trata sobre comida. En este caso leemos el artículo y nos explican de algunas comidas típicas de otros países, ¿okay? Entonces por aquí nos dice de qué se trata, ¿okay? Entonces basándonos en eso, acá tenemos unas oraciones y tenemos que complementarlas, ¿okay? De acuerdo a lo que tenemos acá en cada apartado, ¿okay? Así que es nada más lectura comprensiva. Acá no es necesario ver el tema del día de mañana para que ustedes lo puedan hacer, ¿okay? Así que fácilmente podemos hacer la sección 4.12 y la sección 4.4, ¿okay? Que es la que les acabo de mostrar de cómo se utiliza some y de cómo se utiliza any. All right. Antes de irme, tengo un pequeño ejercicio acá para ustedes. Lo que vamos a hacer es muy sencillo, ¿okay? Quiero que elija únicamente uno de esos tres. Para el desayuno, para el almuerzo o para la cena, ¿okay? Elija uno de ellos y escríbelo ahí en una página, ¿okay? Ahí en su cuaderno. Elija uno de esos primero. ¿Okay? Ya que lo escribió ahí en su cuaderno y que usted va a hablar de ese tema en específico, ¿okay? Tenemos for breakfast, for lunch, or for dinner, ¿okay? Que sería para el desayuno, para el almuerzo o para la cena. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Usted va a describir lo que come o lo que toma o lo que no come o lo que no toma para ese momento que usted eligió, ¿okay? Por ejemplo, en mi caso voy a hacer un par de oraciones utilizando mi descanso, ¿okay? My break. No es ninguno de estos, ¿okay? Es nada más para que vea el ejemplo. En mi caso, yo utilicé my break, ¿ok? Que sería mi descanso o mi receso, ¿ok? En mi caso, tengo que hacer oraciones utilizando some o utilizando any. Perdón, depende de lo que usted coma o de lo que beba. Recuerde que puede utilizar contables o no contables, ¿verdad? Y ya sabemos las reglas que son para some y sabemos cuáles son las reglas que son para any. Entonces, acá he mezclado todo lo que hemos visto, ¿ok? Por ejemplo, durante mi descanso, okay, o for my break, I have some fruit. I eat some crackers. I drink some soda. I don't drink any coffee. I don't have any beans. I don't drink any milk. And I eat some potato chips. Okay? Entonces, esto es lo que yo hago para mi descanso, okay? Para my break. Entonces, usted va a hacer lo mismo, okay? Puede hacer oraciones afirmativas, oraciones negativas, con elementos contables, con elementos no contables, pero únicamente para el que usted eligió. Si usted eligió for my breakfast, ¿ok? Usted va a hacer de 4 a más oraciones de las que usted quiera, ¿ok? Describiendo lo que come o lo que no come, ¿ok? For lunch, si usted eligió for lunch, también hace lo mismo, ¿ok? Pero solamente tiene que hacerlo de uno. Así que le voy a dar un par de minutitos para que escriba unas oraciones por ahí. Y si tiene alguna duda, abre su micrófono y le ayudo por acá, ¿ok? Eso lo vamos a tratar de compartir por acá. Si nos queda chance, si no lo hacemos mañana, pero sí. Es que empecemos a escribir las oraciones, ¿ok? Diría yo que por lo menos 4 oraciones debería de escribir, ¿ok? Si quiere escribir más, mucho que mejor, ¿alright? Así que tiene que ser solamente de su breakfast o de su lunch o de su dinner. Si se fijan, en mi caso he utilizado diferentes verbos, ¿verdad? Es como drink, have. He utilizado some, he utilizado any. Acuérdense que para any tiene que estar en negativo, ¿verdad? I don't have, I don't drink, I don't eat. Y he utilizado también contables y no contables. Los contables los he puesto en plural. Y los que no, pues no, ¿ok? Ahí sí no puedo decirlo en plural, ¿ok? Si tiene alguna duda, me puede escribir en el chat, ¿ok? O abre su micrófono
y con gusto le ayudo. Okay, 1 minute more, un minutito más para que escriba 4 o más oraciones, okay, de el tiempo que usted eligió, ya sea breakfast o lunch o dinner. Y nos describe lo que usted come o lo que no tome o lo que toma y lo que no toma. Mínimo 4, máximo sin límites, okay. Entre más escriba, más practique, ¿verdad? Ok. Let's see. Vamos a ver. Vamos a iniciar con... Let's see. Vamos con Dennis Lue. Vamos a ver, Dennis. ¿Nos puede leer sus oraciones, please? Oraciones. Okay. In my breakfast, okay. I eat cereal with coffee milk. Uh-huh. I eat some fruit. I don't drink some soda. Okay. I eat some bread. Okay. En el caso de la soda, como me la dijo negativa, tendría que ser any. Uh-huh. I don't drink any soda. Uh-huh. Ah, okay, okay. Uh-huh. I don't drink any soda. Uh-huh. Cuando ya lo ponemos negativo, ahí automáticamente le ponemos any, ¿verdad? Así que, perfect. Thank you. Vamos a ver, Claudia Beatriz, ¿nos lee sus oraciones, please? For dinner, uh-huh. I have some fruit. I don't drink any coffee. I eat some eggs. I drink some soda. I eat some cheese. Okay, I eat some cheese. Excellent. Thank you so much. Let's see, Alba. Vamos a ver, Alba. Tell us your sentences, please. For breakfast. Breakfast, uh-huh. Yes. I have some fruit. Okay. I don't eat eggs. I don't eat any eggs. Uh-huh. Como está negativo, sería que tendremos que utilizar any, ¿verdad? Uh-huh. I don't eat any eggs. Uh-huh. Okay. ¿Solo esas dos? Solo esas. Sí. Ah, okay. Yes. No problem. Thank you. Vamos a ver. Alejandra, tell me your sentences, please. Tiene apagado el micrófono, Alejandra. Sorry. No problem. Tell us. And for my lunch, I eat some meat. I eat some chicken. I don't eat bread. And I drink some soda. Okay. En el caso del bread, I don't eat any bread, ¿verdad? Any bread. Ajá, ajá. Mm-hmm. Porque estoy negativo. Excellent. Thank you so much. Let's see. Claudia Lisette. Tell us, Claudia. I eat some eggs. I drink some coffee. I don't eat any chicken. I don't drink any milk. I have some fruit. I have some buns. Okay, me imagino que es para breakfast, ¿verdad? Breakfast, uh-huh. Yes. Okay, thank you, excellent. All right, vamos a ver, Gladys. ¿Nos puede decir sus sentences, please? For lunch, teacher. Uh-huh. I have some pineapple. I have some rice. Uh-huh. Some rice. I drink some
lemonade. I don't eat any beans. Pero tengo duda con la última, teacher. Esas cuatro hice porque tenía duda con la última de beans. ¿Se puede usar con any? ¿Con ese? ¿Con el negativo? Ajá. Sí, 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 sí. Como en ese caso, beans es una de las excepciones, ¿verdad? Igual que nuts. Ajá. Y en ese caso, sí podemos dejarla con ese porque la palabra ya lleva ese. Ajá. Entonces ahí no hay ningún problema. Ajá. Thank you. All right, vamos a ver. Dennis Rodriguez, tell us your sentences. For my breakfast, I eat some eggs. I drink some coffee. I don't have any candy. I eat some pancakes. Some pancakes. I have some fruit. Yeah, I don't drink any Four Loko. And I don't drink any Four Loko. Okay, excellent. Okay, nice. All right, people. Excellent. Okay. Ahí tenemos entonces una pequeña práctica, okay, de cómo utilizamos ya el some y el any. Creo que estamos bastante bien, ok. Nada más de acordarnos de esa parte, ¿verdad? Del negativo, de siempre incluir el any. Y pues, si es contable, le ponemos ese. Y si no, pues lo dejamos así como está, ok. Recuerde que esa semana ya vamos avanzando con la sección 4. Si se fija, vamos avanzando bastante rápido. Ya para la próxima semana, para el día miércoles, tendría que estar finalizada la sección. La sección 4 y 5, incluyendo el examen, ¿ok? Así que el día miércoles de la próxima semana vamos a tener ahí una clase de práctica. Siempre como tuvimos el módulo pasado, vamos a tener una clase de práctica de speaking, ¿ok? En la última clase, así que para el día miércoles espera que ya tengamos eso cubierto, ¿ok? Aparte de eso, un par de recordatorios. Por ahí me decían al inicio, ¿verdad? Que le habían estado escribiendo de inglés corporativo sobre el avance de la plataforma. Eso normalmente lo envían como parte de recordatorios, por si a usted de repente se lo olvida trabajar en la plataforma, pues eso le ayuda a que usted se acuerde, ¿verdad? Trabajar en la plataforma, pero si usted va al día, incluso si ya terminó y ve que le mandan esos mensajes, es nada más con fines para recordarle, ¿verdad? De trabajar, en caso usted no lo haya hecho y si lo hizo, pues ya le hace caso omiso al mensaje, ¿verdad? También creo que ya están mandando la información para las reinscripciones, así que es muy importante que lo manden lo más pronto posible. Recuerde que inglés corporativo con eso usted reserva su cupo, sin embargo reservar cupo no significa que ya esté inscrito formalmente en el próximo, ¿verdad? Sino que tenemos que tomar en cuenta tener el mínimo de 80% de asistencia y también mínimo terminar la plataforma con el 80%. ¿Okay? Esos son los únicos dos requisitos y si usted cumple con ambos, pues la inscripción se hace efectiva. ¿Okay? Si de repente usted manda la información y le vuelven a mandar un mensaje que hay que mandar la documentación, de igual manera le están recordando en caso usted no la haya enviado, ¿verdad? Y si usted ya la mandó y le vuelven a mandar un mensaje, no se preocupe, que eso es nada más con fines de recordarle de qué tiene que hacerlo, ¿ok? No es que usted no lo haya mandado y que no lo hayan recibido, sino que nada más lo están haciendo periódicamente para que usted lo haga lo más pronto posible, ¿ok? Así que no se preocupen por eso. All right. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Thank you so much. Have a good night. And see you tomorrow. Thank you. Bye-bye. See you. Bye, teacher. Bye-bye. Thank you, teacher. Bye, teacher. Good night. Bye-bye.